Bienvenidos a Libre Sesión, como todos los viernes. Vamos a presentar inmediatamente a nuestro panel. Hoy día tenemos buenos invitados también en esta conversación, en este programa de debate en torno a lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestra isla, en nuestro país, en nuestro planeta. Así que vamos a presentar inmediatamente al panel. Sole Lorca, periodista, ¿cómo estás, Sole? Hola, Ricardo. Aldo, ¿cómo está? También aquí nuestra invitada. Bien, contenta porque tenemos hartas cosas que comentar en esta jornada de viernes y anunciando un poco algo de panorama, ¿no? Para los próximos días. Exactamente. Sí, y Donaldo González, ¿cómo estás, Aldo? Muy bien, Ricardo. Bienvenido. Estimado. Contento. Semana lluviosa, la próxima también, la siguiente también. La siguiente. No, mentira. Y a Sole dijo que teníamos mal hasta tiempo finales hasta fines de noviembre. Sí. Una nube negra. Sole con sus teorías conspirativas, yo creo que puede tener algo de razón. Bueno, estamos para eso. Aquí estamos en el programa. Vamos a hablar de eso. Le vamos a preguntar después a Sole Lorca cómo se viene el verano, si se viene muy seco o no. Pero vamos a presentar a nuestra primera invitada acá en Libre Sesión. Paola Moraga, directora del 10º Festival Musical de Chiloé, directora de los 10 años del sí. Festival Musical de Chiloé, que nos va a contar y vamos a conversar un poco qué está pasando con este festival que ya partió y, sí. y todas las actividades que hay relacionadas con esto. Paola Moraga, bienvenida a Libre Sesión. Hola, buenas noches. Eso pues. Este Festival Musical de Chiloé ya lleva 10 años, Paola, pero antes era siempre acotado a algunos días más o menos en esta fecha. Ahora es mucho más amplio y con muchas más actividades y se amplió desde el mes de septiembre hasta enero. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son los cambios que hay en este 10º Festival Musical de Chiloé? Bueno, este año logramos adjudicarnos dos fondos concursables. Uno es el del Fondo de Fomento de la Música Nacional, FONMUS, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Y otro, el FNDR 2018, 6% Cultura a los Lagos. Lo que nos permitió poder hacer dos proyectos en uno. Explico. Por un lado, tenemos la extensión del festival que partió ahora en octubre, y que se va a mantener con diferentes actividades, conciertos, clases magistrales, exposiciones de fotografía, hasta Academia de la Flauta, la Academia Musical de la Flauta Chiloé, hasta fines de enero, el 30 de enero. Y por otro lado tenemos ya los conciertos conocidos por toda la comunidad, que son durante 4 días, que es del 6 al 9 de noviembre, en el cual tendremos conciertos en la mañana, de las 11:30 a las 1, y después de las 7:30 a las 9 aproximadamente de la noche, durante 4 días. Así que bien amplio lo que tenemos en programación. Y no y el Festival Musical de Chiloé no solamente contempla funciones de música como otros años, sino también una exposición que está terminando en estos días, ¿no? De Gendo Muñoz. Hoy día la inauguramos. Hoy día se inauguró. Sí, hoy día se inauguró. De hecho, venimos de la inauguración. Exactamente. Sí, así que ustedes vienen de la inauguración. Sí, claro. La inauguración. Inauguración de la exposición de nuestro amigo. La inauguración. Buena, como siempre, con harta gente y con ganas de que la gente le vaya a ver la exposición de nuestro amigo Jero Muñoz. Claro, esta exposición está dentro del proyecto del FNDR Cultura 6%, que lo financió, que nació la idea porque Codarte Chiloé, que es el que organiza todas estas actividades, tiene el Festival Musical Chiloé, donde está trayendo músicos desde hace 10 años a Ancud. Correcto.
Y la idea era hacer un contrapunto con los músicos campesinos. Con los músicos campesinos, pero con un registro visual. Por eso hicimos, nació la idea de hacer esta exposición, conociendo el trabajo de Geno. Dijimos ya, ok, hagamos esta exposición. Y entonces van a poder ver la fotografía de los músicos campesinos, que tiene un registro muy antiguo que tiene Geno Muñoz, sí, sí. Más los músicos que han circulado, algunos de los músicos que han circulado por el festival en estos 10 años. Así que va a estar muy interesante, entretenido. La otra idea es, esta exposición está montada en la Casa de la Cultura, partió hoy, termina el 16 de noviembre, si no me equivoco. Está abierta a toda la comunidad, es gratuita. Sí, sí. Y la idea es, a futuro, que esa misma exposición pueda circular por otros lugares del país y del extranjero, ¿por qué no? Correcto. Poder hacer una itinerancia. Uh-huh. Claro, ¿no? Esa es la idea, y sí, dar a conocer esto. Sí. Sí. Sí, bueno, además porque hay que recordar, y eso lo conversábamos en diferentes ámbitos, el trabajo de Geno ha recopilado el tema de la historia de los músicos chilotes que son tradicionales, pero que de un tiempo a esta parte, antes que llegara yo creo un poco más la difusión de actividades, se permanecían en el anonimato, pero muy vivo en las comunidades, y eso lo hemos conversado, ¿cierto Ricardo? En otros espacios. Y bueno, entiendo que también en algún momento del trabajo de Geno se contó con la ayuda del desaparecido Amador Cárdenas, que también colaboró de alguna manera, fue una especie como de guía para ubicar a estos músicos tradicionales chilotes que abundan, no sé si ojalá que sigan abundando en los campos de Chiloé, animando las fiestas principalmente, pues. De ahí sale. Sí. Había un libro de Geno Muñoz, el libro de los oficios, donde venía una serie de fotógrafos de músicos chilotes. Claro, algunas de esas fotos van a estar puestas en la exposición que van a poder ver todas las personas que están viendo que quieran ir a la Casa de la Cultura. Exacto. ¿Hasta qué fecha me decías? 16 de noviembre, entrada liberada, así que vayan, no se lo pierdan. Casa de la Cultura. Casa de la Cultura. Y leímos también la noticia de que tú te vas a un festival de música en España, en Gran Canarias. Voy a una feria. Una feria, la feria, una de las más importantes a nivel mundial de la música, donde van a estar productores, directores de festivales, músicos, y que dura alrededor de una semana. Parto el lunes a Gran Canaria, gracias a que fui seleccionada por el Fondo de la Música Nacional del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Sí, sí. Voy entonces dentro de la caravana que en representación de Chile a España. Así que está muy interesante porque vamos a poder crear redes con otros festivales que nos permita poder traer músicos desde el extranjero y poder llevar músicos chilotes hacia afuera también. Ay, interesante. Porque, claro, al festival no nos interesa solamente traer. Ya. Porque si no, ¿qué pasa con la difusión de nuestros músicos? Correcto. Que ha sido siempre muy importante para nosotros. Además, en estos 9 años que han pasado, nos hemos dedicado a ayudar y apoyar a la circulación de la música nacional. Casi, yo creo que en un 90% de los festivales hemos tenido estrenos de obras de compositores nacionales. Entonces, no queremos perder eso. Pero hay que aprovechar esta oportunidad que nos puede permitir la internacionalización y que podamos salir beneficiados los chilotes también. ¿Y cómo has visto, Paola, tú el desarrollo de los músicos chilotes en esta actividad, en estos 10 años que tú llevas haciendo este festival? ¿Se ha visto un desarrollo sostenido en el tiempo con el artista chilote, con el cultor de la música de acá? ¿O ves que cuesta mucho todavía desarrollarla? Mira, lo que nosotros hemos visto es que ha habido un tremendo avance. Estamos muy contentos porque ahora el festival, estos días que parte del 6 al 9, en las mañanas y el miércoles en la noche, que es el 7, vamos a tener músicos de la región. Y la mayoría son chilotes. Entonces tenemos a, por ejemplo, al dúo Tantau, que es de Ancud, tenemos a Javier Parrales de Castro, a Ensamble Anclaje, a Patrimonio Surgiente, a Castro, David Cárdenas. David viene acompañando. A Carola Goodman. Sí, Carola Goodman. Carola Goodman también la tenemos. Va a estar muy interesante porque van a poder ver lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo los músicos chilotes? Se va a mostrar en el festival. Así que ahí está, no, ha habido un tremendo avance. En lo que no hemos tenido así mucho avance en el tema de infraestructura, que igual es un tema que hay que tocar. Sí, porque en el fondo creo que igual es importante que un festival de esta naturaleza también pueda tener un espacio físico claro, acorde, digamos, a cada vez, porque también las necesidades son como mayores y en definitiva se necesitan en Chiloé más espacios para difundir música. Sí.
se había construido uno en Castro, un gran centro cultural. Se hizo un gran centro cultural, que es interesante, ¿eh? Porque cuando lo inauguraron, la ministra de las Culturas, la Arte y el Patrimonio, dijo que era el gran centro cultural para Chiloé. Pero cuando habló el alcalde de Castro, dijo que era el centro cultural de Castro. No, que sea para Chiloé, si hay que ser generoso, hay que compartir. Pero nosotros también queremos tener actividades acá, así que no puede decir que es de de Chiloé. Bueno, de Chiloé, y yo creo que sí, yo creo que también hay otras agrupaciones que van ahí por otras cosas a ocupar el centro cultural, que la verdad es que quedó muy bonito. Pero yo también tengo ganas de tener un centro cultural de esa naturaleza en Ancud. Claro, ¿se puede? O remodelar el teatro, yo creo que sí. O remodelar el teatro, totalmente. O hacer como el... Yo ahora dentro del viaje voy a asistir a varias actividades que se van a hacer en un teatro que queda en Gran Canaria, que una de las características que tiene es que es muy conocido a nivel mundial y que el fondo de este teatro es de cristal y queda al mar. Y me acuerdo, no sé, me acuerdo mucho de ese sitio que está acá al lado del Fuerte San Antonio. Sí. Se habló harto de se habló que en algún sí, momento se no iba si a hacer. Mucha y pensaba en eso. Imagínense un centro cultural ahí con esa vista de la península de la Cuy. Al lado fuerte, del museo. Claro. Oh, sería una maravilla para Ancud. Arena Gruesa, por ejemplo. Todo ese sector también se puede transformar en... Ahí aumenta, tenemos pistas muy bonitas. Aumenta el turismo, todo aumenta. Aumenta los ingresos a Ancud, al tener ya un circuito de turismo cultural. Claro. Sí, Frutillar tiene un teatro como el Teatro del Lago, por ejemplo. Eso de, es sí, precioso. También podríamos tener algo así en Ancud, ¿no? Para que el de Castro se quede solo en Castro. Y el resto lo llegamos para acá. ¿Ustedes se lo han propuesto las autoridades? Estuvimos hablando, el otro día estuve hablando con el señor Latorre, y claro, ahí la idea de poder ampliar la infraestructura cultural. Esperamos que la administración siga con esto y que podamos ver un cambio antes que termine el periodo del señor Gómez. Ojalá que podamos ver un cambio en eso. Es muy difícil postular proyectos de esa naturaleza, de infraestructura cultural. ¿Hay fondos especiales para eso? Sí, hay financiamiento por a través del Ministerio de la Cultura y las Artes. Claro, hay financiamiento para la infraestructura cultural. Tengo entendido que el proyecto que se presentó el año pasado por la corporación consideraron que era muy alto el monto por la cantidad de habitantes, que me parece completamente ridículo porque no era un proyecto que no era así como lo que dijeron después. También está a través del FNDR, también se podría hacer algo. También tiene que haber un interés político para poder mejorar la infraestructura cultural de Ancud. Eso es lo que decía. Sí, pero tanto espacio que uno cree desocupado, por ejemplo, en Hierbas Buenas, está la escuela antigua, la escuela 1 que está desocupado, que es un terreno que tiene un espacio físico grande, que tiene ubicación central, en donde se puede, yo creo que postular algo. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con la voluntad y con la capacidad, lo que siempre reclamamos con la SOLE. Pero de que se puede, se puede. De que se puede, se puede. Por eso yo pregunto dónde puede, porque a lo mejor no saben dónde buscar los recursos para eso. Sí, pero bueno, que llamen las informaciones ahí en el gobierno regional y pregunten con quién nos contactamos, si pueden hacerlo solo. Sí. Yo creo que es un problema de capacidad. Aquí en la Casa de la Cultura, el espacio físico se acota porque se le entregó en comodato a la clínica veterinaria. Entonces, más o menos estamos, yo creo que un poco distorsionando los usos de los terrenos que son necesarios para una cosa. Y no se hace una especie de plan maestro donde tú tengas que tener la infraestructura municipal o comunal para el desarrollo de todas las actividades que se hagan en nuestra comuna. Porque si tú en la Casa de la Cultura y al lado lo que era la biblioteca se la entregas a la clínica veterinaria, yo creo que hay una especie de... Es un poco discordante. Claro, eso. Claro. La idea es muy buena. La clínica veterinaria tiene que existir, pero podría existir en otro lado. ¿Cachai? Entonces eso es lo que uno ve. Porque el espacio que había en la Casa de la Cultura es bastante grande, en la biblioteca. Sí, de hecho alguna vez se podría haber trabajado en ampliar la Casa de la Cultura. Igual yo creo que hay varias ideas dando vuelta en ese tema. Pablito, quería preguntar, en la práctica, esta feria que es de carácter mundial, ¿tú llevas el proyecto del Festival Musical Chile para presentarlo allá? ¿Es el motivo? Festival va a buscar la internacionalización, por lo cual el Ministerio de la Cultura nos puso una agencia que está coordinando todas las reuniones en España, por horario, es todo un tema, más los mails que he estado recibiendo, que han sido muchos, que también estoy coordinando yo reuniones por mi parte con músicos y algunos festivales. Hay un interés con un festival en Inglaterra, pero no puedo hablar más ahora de eso, pero por ahí van, pueden ser que salgan cosas interesantes.
Bien, importante, ¿eh? Nos la Paola, en media. Estos 10 años del Festival Musical de Chiloé, ¿cómo ha ido cambiando el trabajo que ustedes hacen? Aparte de que era, como decíamos al principio, acotado algunos días y ahora se amplía mucho más. Al principio era más vinculado a la música docta, la música de sala de concierto. Eso también se ha ido ampliando un poco a diferentes géneros y temáticas. ¿Cómo ha ido cambiando este festival musical con el transcurso de los años? Hemos ido ampliando la línea programática en vista de la necesidad y de las propuestas que van llegando. Nosotros, para poder seleccionar a las personas que participan, lo que nos manda a nosotros es la calidad, en primer lugar. Si ustedes ven hacia atrás, todos los músicos que han llegado o las agrupaciones son de primer nivel del país. Eso es lo que nos manda. Lo que sí no tenemos folclore. Eso sí que no, el festival no trae folclore, porque consideramos que ya hay otras plataformas para su difusión. Entonces el festival es abierto a las otras propuestas musicales. Por lo cual, mucha gente fue a lo del flamenco que tuvimos ahora en octubre, que les gustó mucho. Sí. Y que fue muy bonito, también lo pudimos llevar a Quellón, hicimos un trabajo con la Escuela Hierbas Buenas, los niños estaban muy contentos. Y queremos seguir trayendo cosas también variadas, que la gente pueda gozar de la cultura, divertirse y poder tener derecho a un alto nivel de propuestas culturales. Eso es lo que queremos para ANCUR. ¿Siempre se va a mantener en ANCUD? Porque ha habido otros festivales que después se nos han ido y nos han dejado con esa nostalgia. ¿Ah? ¿Siempre ahí se buena. Va a mantener en ANCUD el festival? El festival, primero que nada, yo soy ancuditana y el festival nació en ANCUD y seguirá en ANCUD. Eso no significa de que el festival no pueda recorrer diferentes lugares del archipiélago, porque este año estuvimos en Quellón, vamos a estar en Aldachildo, Tenaún, Detif, estuvimos en Quillón, en Castro, en Natribajo, acá y en Caulín. Pero la sede es en ANCUD. Y queremos mantenerlo. Lo único que estamos teniendo problemas, como hemos hablado, con la infraestructura cultural, que nos cuarta mucho la programación. Correcto. Que podríamos traer actividades de mucho mejor, es decir, podríamos traer orquestas más grandes, podríamos traer una ópera, podríamos traer un ballet. Tantas cosas, pero quedamos cortos. También eso dentro de la temática, o sea, si tuviéramos una maravilla de infraestructura cultural, ¿qué podríamos traer a ANCUD? Podríamos traer orquestas, orquestas sinfónicas con una infraestructura adecuada, óperas, podríamos montar óperas, podríamos traer, no sé, espectáculos importantes de flamenco, por ejemplo, con una escenografía adecuada. Podríamos hacer conciertos de piano, un ciclo de conciertos de piano, que acá especialmente en ANCUD hay un gran amor por este instrumento. Así podríamos hacer muchas cosas. Pero ¿no? Piano no tenemos en ANCUD, parece. No tenemos ningún piano de concierto. Yo pensé que teníamos uno. No hay piano de concierto. Pero Clavinova, un músico profesional, no creo que quiera tocar una Clavinova porque no les da para lograr lo que ellos quieren hacer. Y Codarte Chiloé tampoco va a colocar una Clavinova en sus conciertos. Exacto. Es decir, en un concierto de piano, puede ser de jazz. Ahí puede haber una Clavinova, pero no en un concierto de un solista de piano, no. No hay piano. ¿Cuánto cuesta un piano? ¿Es muy caro? No, es decir, puedes encontrar de concierto. Es decir, nosotros estuvimos cotizando hace un tiempo atrás que estuvimos ahí colaborando en un proyecto que después no lo pasaron porque lo revisáramos, bueno, pero y había llegado con, no sé, 10 millones, 15, no sé, puede salir. Ahora también se puede mover a nivel político, sí, claro. Y también se puede hablar a través de la embajada y a través de la embajada de Japón, se puede hablar, pero eso tiene que ser en el municipio. Y Japón se consigue a través de Yamaha que lo regalen. De hecho, en Castro creo que sucedió así, ¿no? Sí, a través de una salmonera. Sí, a través de una salmonera, sí, yo estuve ahí. Y ellos regalaron un piano, creo. No el sé, piano pero, concierto que el tienen el piano ellos. Concierto en Castro. Pero otra vez. Pero por último le pedimos el piano prestado a Mientras Castro. Pero no el centro piano. Cultural. Claro. Que nos presten el centro cultural. Y hasta el gimnasio, bueno, ¿no? Hoy está el gimnasio, ¿no? El piano nomás. No, y el piano. El pianista lo ponemos nosotros. Tenemos la exposición de fotografías de Geno Muñoz en este momento hasta noviembre. ¿Y qué otras actividades, Paola? ¿Qué se nos viene en términos culturales? A ver, termina la exposición de Geno, parto el tema de España para llevar el festival. Volvemos y ya parte el festival con todo el 6.
El martes 6 de noviembre. Entonces en la mañana tenemos los conciertos, los cuales están invitados a toda la comunidad, es abierto, aunque van a llegar también estudiantes, pero toda la comunidad que quiera asistir, correcto, puede ir. Vamos a tener en la mañana a las 11:30 de la mañana. A las 11:30 vamos a tener a Kopman. Cristian Kopman, Sergio Sobal, gracias, en guitarra. Cristian Kopman es un castreño que viene con su grupo de jazz. Esto es la mañana. Y ya viene la inauguración, ya el concierto de gala, que es a las 7:30 con la Orquesta de Cámara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con un repertorio que ya no puede ser más lindo. Vamos a tener unos compositores venezolanos, argentinos, va a estar Vivaldi, unas obras de Vivaldi, no, es decir, y suenan, madre, suena muy bien. Es decir, suenan muy bien, es una orquesta que realmente es un agrado, es un lujo que los tengamos en Ancud, y ellos van a abrir con este concierto de gala. Es inaugurar. Exactamente, el festival. Así que invito a toda la comunidad que se acerque, la entrada es liberada. 6 de noviembre en el Teatro Municipal. Va a dar pronto, van a ver los afiches, van a ver volantes, y si quieren información respecto a todas las personas que van a estar tocando, participando, el repertorio, porque también tenemos hasta el repertorio por día de cada obra que van a interpretar las personas. Los músicos pueden ingresar a www.festivalmusicalchiloe.cl. www.festivalmusicalchiloe.cl. Ahí está toda la información. Sí, toda, en detalle, con las fotos de los músicos, el horario, todo. Y ustedes van a estar difundiendo esa fecha en redes sociales. Sí, tienen el Facebook de Festival Musical Chiloé, el Facebook de Codarte, los Instagram del Festival Musical Chiloé, Radio Pudeto, que nos está apoyando. Sí. Hay dos medios asociados, sí, que acá la casa de nosotros, que es Canal del Sur, Canal Radio Pudeto. Son los medios de comunicación este año asociados al festival, así que hay algunos programas también. Nos vamos a encontrar seguramente, Ricardo, en algún programa. Sí. Vamos a hacer tele. Te aviso el tele que vamos a hacer. En este canal, ¿no? En este canal. Bueno, aprovechemos. En esta misma mesa, inclusive, vamos a hacer tele. En esta misma mesa vamos a hacer un programa sobre el festival. Es bueno contarles también a las personas que nos están viendo que el festival también trae este año programa de televisión y de radio, que se me había olvidado, se me había quedado el tintero con tantas actividades. Sí. Y vamos a tener todos los días programas de televisión respecto al tema del festival, que va a partir el lunes 5, me parece. Sí, Sole, el lunes 5. A las 21:30, después del noticiero. 21:30 horas, donde podrán ver lo que está pasando con el festival y todo, más los programas de radio que ya partieron. Sí. Partieron el primer miércoles de octubre y que duran hasta el viernes que termina el festival, el viernes 6, 7, 8, 9. El viernes 9. De noviembre, y que se transmite a las 5 de la tarde. 5 de la tarde y 5:30, porque van a hacer programas diarios para un poco ir comentando lo que se ha vivido durante todas las noches del festival. Y también pueden escuchar el repertorio que se va a interpretar en el festival en los programas de radio. Ah, también. Sí, está difundiendo. Sí, están difundiendo ya. O sea, hay una mega, mega producción. Mega producción. Y todos estos meses. Lo fuerte va a ser entonces en noviembre. Sí. 6, 7, 8 y 9 de. Sí. Quiero recalcar que quiero dar también un agradecimiento, que estamos contando con el apoyo también del municipio de Ancud, así que le damos las gracias a su alcalde, don Carlos Gómez, a la Casa de la Cultura, que ha sido un pilar fundamental, especialmente a Gladys, que está ahí apoyando en todo, a la Sonia también, así que muchas gracias por el apoyo que están dando al desarrollo de este festival. Eso. Y gracias a ti, pues, Paola, por habernos acompañado acá en Libre Sesión y habernos contado todo esto sobre el Festival Musical de Chiloé y todas las actividades que se vienen relacionadas con el festival. Gracias a ustedes por invitarme. Que te vaya muy bien, Paola. Muchas gracias. Bueno, eso, gracias. Vamos a estar viéndonos muy pronto también acá mismo en este canal con el te programa que vamos a hacer con Sole Lorca. Sobre el Festival Musical de ¿Ya están tan coordinados ya? Estamos absolutamente coordinados. De hecho, se lo estoy anunciando, el de que vamos a ir. Y en esta misma mesa. Vamos a ir a la primera pausa del programa y volvemos acá en Libre Sesión.